pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La crítica. Ayer en la tarde recibí una sugerencia. ¿Por qué no escribes algo sobre la crítica silenciosa? Y en la terquedad de mi mente, lo primero que pensé fue en lo que yo tenía pensado escribir. Pero esta idea no ha querido irse. Esta frase ha quedado anclada en mi mente y no puedo menos que intentar compartir brevemente con vosotros parte de lo que tal frase ha traído a mi corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 45. Desde que esta idea quiso anclarse en mi corazón, esta cita de Lucas no ha dejado de resonar en mi mente. Podríamos pensar que de lo que estamos tratando es de lo que callamos y no de lo que decimos. Pero es la abundancia del corazón lo que no para de darme vueltas. Ciertamente todos en algún momento hemos sido dañados por ser objeto de la crítica de otros. Pero, ¿qué ocurre cuando somos nosotros los que dejamos que en nuestros corazones vaya creciendo este mal? Pues ciertamente cuando criticamos, dañamos al hermano. ¿Pero qué estoy haciendo a mi corazón, a mi espíritu, a todo mi ser, cuando yo mismo tolero y fomento que ese cáncer espiritual vaya devorando todo lo que Dios ha ido edificando en mi vida? Todo cristiano sabe, sin duda alguna, de la condenación que trae al alma humana el suicidio. Y esta acción, la del suicidio, es algo que en la normalidad de la Iglesia ni se contempla, ni se acepta, ni se mantiene. Pero sí, amigo mío, aquí por desgracia hay un pero. ¿Qué pasa con el suicidio espiritual? ¿Por qué no nos preocupa tal cosa? Porque no lo dudes ni por un instante. Cada paso que damos en la permisibilidad de la crítica, estamos matando, estamos destruyendo a nuestro nuevo hombre. Estamos despreciando al Espíritu Santo, rechazando su guianza y destruyendo su obra en nuestras vidas. De la abundancia del corazón. Este es el gran problema. Cuando ya hemos despreciado, repudiado, rechazado, odiado y abandonado de tal manera a nuestro hermano en nuestro corazón, es entonces cuando ya no cabe tanto desdén en nuestro ser y damos rienda suelta al definitivo verdugo, la lengua desenfrenada. Sí, somos débiles ante el pecado y en ocasiones somos como esas mujeres anoréxicas que mirándose al espejo se ven gordas, estando a las puertas de la muerte. Así nosotros, teniendo la palabra de Dios como espejo en la cual percibir nuestra verdadera condición, en ocasiones no somos diferentes a ellas, mirándonos y considerándonos superiores e irreprensibles, despreciando y desechando con tal actitud toda posibilidad de que Dios siga haciendo su obra regeneradora en nuestras vidas. Todo lo espiritual se alimenta espiritualmente. Así, todo mal espiritual que toleremos en nuestras vidas es algo que está siendo alimentado desde lo profundo de nuestro ser y allí fortalecido. Esto, indefectiblemente, tiene un precio en la Iglesia, que pagan todos sus miembros. La espiritualidad de la Iglesia la construimos todos con nuestros compromisos espirituales. Y cuando permitimos que nuestros corazones caminen por los caminos del desdén y del desprecio hacia los hermanos, estamos indudablemente destruyendo la Iglesia desde su fundamento. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos,
y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 1, versículo 2. Tengamos amor por nuestros hermanos y esforcémonos en aceptarlos en lo que son en Cristo, de la misma forma en que Cristo nos aceptó y nos recibió a nosotros. Que este día pueda servir para que en lo profundo de nuestro ser tomemos conciencia de lo que Dios demanda de nosotros como su Iglesia y hagamos de ella un lugar digno de que en él se glorifique el nombre de Cristo Jesús. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.